decimosegunda edición de la Ruta de la Tapa en Pizarra da pistoletazo de salida ya aquí en el bodegón de Rafi. Acompáñenos y conozcamos más sobre los locales de aquí del municipio, también gastronomía y cómo lo pasa la gente, que es lo más importante. Bodegón de Rafi también nos va a contar cómo se llama esta tapa y qué lleva. Es un taco de solomillo a la malagueña, hecho con mucho amor, con pastel de calabacín, ¿vale? Y tiene una peineta, porque como estamos en fiesta, pues le hemos hecho una peineta. Y aparte le hemos hecho una firma de aquí, esto parece una maceta, pero vamos, es la espiga de trigo. Que la disfruten este año. Este año tengo la cosa muy dura porque ahí la competencia es dura y entonces voy a intentar, a ver, con la simpatía de la camarería me consigo por lo menos, y el pastel de calabacín por lo menos consigo algún premio, por lo menos alguno. Truquillos no, porque después de tantos años será también difícil innovar, ¿no? Llevo tres, a lo mejor este año me dan uno, o me dan dos, o me dan tres, pero no confío, no confío, hasta el final no se sabe, ¿vale? Pero a lo mejor uno me puede llevar. Aquí en Pizarra gustan mucho sus tapas cada año, ¿no? Ya, porque soy una competencia dura, porque lo profesional se sabe. Lo profesional es que 30 y tanto, 40 años de cocina, un profesional trabajando, pues aparece lo profesional. Entonces, claro, eso lo dan los años. Y para ellos también es importante el equipo que cuenta, ¿no? El equipo que tengo es cada año el mismo, y está, ya saben, saben bailar rumba, y saben bailar de todo, y saben cocinar también. Bueno, pues... Nada, invitaría a probar su tapa, ¿no? Muy bien, yo invito a que venga y la pruebe, porque es una tapa malagueña. Mira, tiene la pasa de la zarquía. Puede venir toda la zarquía de Vélez Málaga a probarla, porque estoy dando la pasa suya, la pasa de la zarquía. El vino Málaga, la reducción de balsámico, es una tapa malagueña exquisita. Vamos, el taco de frondillo de la malagueña, yo lo hice todo. Y con su paso de zarquía, ya que más puedo decir. Y el vino de Pedro Cimé. La reducción de balsámico. Yo creo que he intentado de tocar los puntos profesionales que se pueda dar una tapa, un solomillo, una tapa por 2 euros, es una locura. Un taco de solomillo. Y la cerveza, una cañita de cerveza, como la está echando, todo por 2 euros, lo veo que está muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por atendernos y mucha suerte nuevamente este año. Pues muchas gracias a vosotros. Venga, y a todos.
por la ruta de la tapa se encuentra también el chef Sergio Garrido. Y bueno, ¿quién mejor que usted también para considerarnos esta ruta y probar y opinar, ¿no? También. Bueno, es una alegría, ¿no? Llevo viniendo 2 años. El anterior no pude porque estaba en Taiwán trabajando, pero los 2 años que me pillé en Málaga suelo venir por la variedad y el ambiente que suele haber aquí en Pizarra. Y bueno, como soy casi vecino, pues me encanta venir. ¿Le ha echado un ojo ya a la variedad y a lo que se ofrece en esta ruta de la tapa, en definitiva? Sí, he visto el vídeo de presentación, me ha parecido genial. De hecho, le estaba diciendo a Félix que me había encantado el vídeo. Y bueno, y estaremos aquí disfrutando, en este caso, este año, con un nuevo papel que no me esperaba, pero muy, muy contento. ¿Cuál es la clave de una buena tapa? Bueno, la clave de una buena tapa es, sobre todo, combinarla bien con la bebida que te apetezca. Luego, cada persona tenemos un gusto, pero es verdad que una tapa, la clave es la variedad que suelen haber en los bares y que hay prácticamente para todos los gustos. Esa, yo creo que es lo mejor. Luego, de manera interna, tienes que compaginar porque tienes que tener unos números y tienes que tener una oferta que sea apetecible. Yo creo que es eso. ¿Entiendes también, por otro lado, el estrés que sufren los negocios estos días, ¿no? Con tantas tapas que preparar, importante también la presencia, porque claro, luego se vota también. Sí, bueno, pero eso es bonito, ¿eh? Ese estrés es positivo. Yo creo que a diferencia del distrés, ¿no? El distrés negativo, este que te nubla, el estrés de trabajo que te gusta, como es a todos, ¿no? El caso de Juan, que le conozco, ¿no? Él disfruta haciéndolo, ¿no? El día que hay más presión, un cocinero tiene que sacar lo mejor de él y es un momento muy bonito, y cuando termina la satisfacción, luego ya si hay premio o no, eso es otra cosa, ¿no? Pero la satisfacción de un trabajo bien hecho es lo bonito. ¿Tú tienes alguna preferencia? ¿Carne, pescado, más verdurita? No puedo decirlo porque si no me... Si no, el pescadero me cruje y si no, el carnicero me cruje. Pero sí decir que todo. Soy una persona de cuchara y creo que con esto salgo bien de esta pregunta. Muy bien. Y por último, ¿algún consejo que tú le darías para afrontar esta ruta de la tapa, estos 3 días? Bueno, ilusión, disfrutarlo, realmente que se sientan queridos con el plato que hacen. Han tenido tiempo y yo soy consciente y testigo de lo bien que lo han ido preparando. Incluso tuvimos una demo. Tuve la suerte de estar con ellos viendo unas semanas antes y bueno, pues darle pasión a esa tapa que lleva mucho tiempo, casi un año esperando para estar hoy aquí, y que disfruten los días como seguramente todos los pizarreños. Pues ahí queda lanzado ese consejo. Muchísimas gracias, Sergio Garrido. A vosotros, gracias. Pizzería El Postigo también están probando ya las tapas muchas personas. Bueno, ¿cómo te llamas? Carmen. Cuéntame, ¿de dónde vienes? Desde Álora. Desde Álora. Y bueno, ¿es conocida la ruta de la tapa de pizarra allí? Sí, mucho, mucho. Ya vemos que te la has comido. ¿Qué tal te ha parecido? ¿Estaba buena? Buenísima, buenísima está. ¿Para repetir incluso? Sí.
¿Y eres de las que participa también con las notas y el sorteo y demás, o tú solo vienes y comes? Yo vengo, tapeo y cuando y nos vamos y ya está. ¿Eres de venir nada más en una ocasión o sueles venir durante estos tres días? No, yo suelo venir bastante por pizarra. Sí. Bueno, cuéntanos con quién has venido hoy. Vengo con mi marido y con mi amiga Toñi y Juan. Bien, y a pasarlo bien, ¿no? Pasarlo bien. Pues muchas gracias. Nada. Martín, concejal de fiestas y tradiciones. Bueno, otra edición más de la Ruta de la Tapa que se afianza en pizarra, ¿no? Pues sí, ya con este 12 años, estamos ahora mismo en la inauguración, llevamos ya escasa un par de horitas que hemos comenzado. Muy buen ambiente, la verdad que todos los bares llenos, muy contentos, el clima nos está acompañando y nada, esperar que vengan muchos visitantes y que participe tanto la gente del pueblo como los visitantes que esperamos. En la organización, Pizarra es ya veterana y bueno, ¿ha surgido algún inconveniente o todo ha ido sobre rueda? Pues hasta ahora no, todo la verdad que bastante bien, lo que teníamos previsto. La organización, como ya se sabe, recae en el Ayuntamiento y en Fedelorce, Asociación de Empresarios del Valle del Guadalhorce, y la verdad que ningún imprevisto, todo perfecto. El trenecito turístico ya está comenzando, en breve comenzará también las animaciones musicales por las calles, el servicio de ludoteca que comienza esta tarde, el punto de información que está abierto para todos los visitantes que quieran pasarse para recoger pasaporte, cualquier información, duda que tengan. La verdad que todo genial, hasta ahora bastante bien. Había una innovación clave también en esta edición, que era tapas para los pequeños y pequeñas, ¿no? Pues sí, este año es el primer año que tenemos como algo novedoso, que es la ruta infantil. Creo recordar que son seis o siete bares los que participan con una tapa infantil. Los pequeños y pequeñas que participen tendrán también un tapasporte especial. Y en la Casa de la Cultura, que es donde está la mesa de información y la urna para votar, también tendrán allí su propia urna para depositar sus votos también. Bueno, y la gente de la comarca o incluso de Málaga que nos estén viendo, ¿por qué deberían visitar el año próximo la Ruta de la Tapa? Pues bien, como pizarreño, invitar a la Ruta de la Tapa de Pizarra. Es la primera ruta de la provincia de Málaga, la única declarada como fiesta de interés turístico de la provincia. Cada bar tiene su peculiaridad, cada tapa tiene su punto diferente, son bastante buenas todas. Invitaros a que la probéis, a que vengáis, que hay muy buen ambiente. Cada año en torno a unas 8.000 personas son las que nos visitan, cada año vamos a más, este año esperamos superarlo. Y nada, espero que disfrutéis todas las personas que vengan y que lo pasen genial en esta ruta de la tapa. Muchísimas gracias, ahora vamos a seguir viendo más del ambiente de esta ruta. Diputado provincial, en concreto de Fomento, y bueno, hoy se encuentra aquí en esta inauguración de la Ruta de la Tapa, y bueno, ¿qué le parece? Bueno, hoy no tocan obras, pero hoy Fomento la Ruta de la Tapa de Pizarra, que la verdad es un placer. Yo ya son varios años los que vengo viniendo y fundamentalmente pues me sorprende cada vez pues que la calidad y la participación de los empresarios de restauración del municipio, que hacen que se haya convertido en una fiesta de singularidad de la provincia, pero además de referencia, y también además el tiempo tan espectacular que nos acoge, y fundamentalmente también el poder aprovechar el puente, ¿no? Yo por lo que he visto, llevamos un ratito ya dando paseos y probando algunas de las tapas. La verdad que el jurado, que además este año el jurado va a ser profesional, y nos acompaña también aquí el chef conocido, y pues lo va a tener muy difícil, porque la verdad es que cada uno de los profesionales de la restauración de pizarra está haciendo mejores tapas y va a hacer las delicias de los vecinos. Y nada más que hay que ver en cada uno de los restaurantes pues la animación que hay, el movimiento que hay, y la verdad es que eso es un éxito, y yo creo que el ayuntamiento con su alcalde al frente puede sentirse orgulloso de esta Feria de la Tapa, que se consolida y cada año va a más. ¿Qué relación tiene con Pizarra? ¿Había estado en alguna ocasión en el municipio? Pues mira, tengo, como me dice alguno de los amigos ya, que si no me he empadronado ya,
poco me falta, porque entre la feria, venimos a cuando bajáis la fe a la Fuensanta, vuestra Virgen, suelo venir fundamentalmente también por motivos profesionales, lógicamente, por las obras y las inversiones que venimos haciendo. Y bueno, son muchas las inversiones que hacemos en el municipio, y lógicamente pues el alcalde también es buen amigo y el equipo de gobierno, y lógicamente pues cada vez que ellos lo solicitan, aquí estoy dispuesto no solamente a hablar de trabajo, de inversiones, que son muchas las que se hacen en el municipio, sino también a disfrutar de actividades como esta, porque además el Ayuntamiento de Pizarra está teniendo la habilidad de estar intercalando entre su feria y cada una de las actividades fuertes, la Semana Santa, que cada vez está mucho más potente, la Navidad, está dándole un realce a todas las actividades de los fines de semana, que hace que sea uno de los pueblos del Guadalhorce que está cogiendo mayor dinamismo. Y eso se debe fundamentalmente a la actitud y a la personalidad del pizarreño, que son vecinos muy participativos, son vecinos muy acogedores y son vecinos con mucha iniciativa. Y eso hace que a mí me guste y me enorgullece decir que el alcalde que tenéis, Félix Lozano, pues está haciendo que Pizarra sea un pueblo con mucho impulso, porque tiene unos empresarios y unos ciudadanos que son muy participativos y muy capaces. Y eso hace que sea una sociedad muy dinámica y muy alegre. Nada más que ver un paseo por las calles, la alegría, los vecinos, la participación. Y eso dice mucho de un pueblo y de lo vivo que está un pueblo, ¿no? Muy importante, como decía, que los propios municipios fomenten las actividades para el propio movimiento de la provincia, ¿no? Exacto, además, esta es una actividad que ya no solo es del municipio, es de la comarca, incluso si me apura, también de la misma capital. Hay muchos malagueños que se acercan en el tren, porque además la comunicación es ideal, se acercarán en el tren, en el largo fin de semana que tienen, para disfrutar de la fiesta. Y ya es Vox Populi, y cuando se hizo la presentación esta semana pasada en Diputación, ya hablábamos de eso, así que las participaciones cada año se aumentan, se mejoran, y eso mismo lo podrán decir los restauradores en la previsión que ellos tienen de las tapas que van a poner, porque seguro que la demanda va a crecer, y cuando hagan un balance el domingo cuando se termine dirán, pues ha sido un éxito, hemos tenido mucha más petición de tapas, la calidad de las tapas yo estoy viendo que la verdad que está sorprendiendo, y cada vez más difícil sacar un resultado o una opinión de cuál es el mejor restaurante, pero la verdad eso quiere decir que la gente se toma en serio la ruta de la tapa. ¿Has tenido la oportunidad de probar ya alguna? Ya llevo tres tapas probadas. ¿Tres tapas y qué tal? Pues lo que te decía, la verdad es que se lo están poniendo muy difícil al jurado, y yo creo que, bueno, lo que será el voto popular de los ciudadanos, que además ahora veíamos en las redes que hay un vecino que ya ha terminado hecho el recorrido completo. Sí, es imposible que en tan poco tiempo haya podido hacer el recorrido, ya estaba entregando su pasaporte totalmente sellado. Digo, hay algunos que ya son profesionales de esto, y eso quiere decir de con la ilusión y con las ganas que los vecinos acogen la ruta de la tapa. Bueno, pues muchísimas gracias y que disfrute de esta ruta de la tapa en Pizarra. Ya lo estoy haciendo. Muchísimas gracias a vosotros por además hacer patente lo que es una realidad, lo que es un pueblo participando de una actividad, divirtiéndose y feliz en un día además espectacular y un fin de semana que va a ser un éxito seguro. Muchas gracias. Pues sí, eso estamos viendo, que se lo está pasando a la gente genial y sobre todo probando muchas tapas.
Este local y esta tapa. Este local se llama Ruta 66 y la tapa se llama Especial Ruta 66. Es el primer año que participamos.
Bueno, ¿qué tal? Como primer año, habéis estado por una etapa, veo, de un poco de marisco, ¿no? Cuéntame. Es pilpil de marisco y está funcionando bien, está saliendo bien. ¿Qué marisco habéis escogido? Hemos escogido mejillones, pulpo, gambas y bocas de mar. Y es una etapa también muy típica, que a la gente le gusta el marisco, ¿no? Y en Andalucía, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás viendo? ¿Estáis haciendo muchísimas? Muchísimas, sin parar. Desde que hemos empezado, sin parar. Mucho estrés, pero supongo que está bien también, sí, y que participaréis incluso a lo mejor el próximo año, ¿no? Bien, yo creo que sí. Que después del éxito, yo creo que sí. ¿Y recomendaría a la gente a venir aquí a este bar y tomarse una tapita? Pues sí, desde luego. Está rica. Muy bien, pues muchas gracias. Nada. En Panacota, Silvia nos va a contar cuál es la tapa que ofrecen. ¿Cómo se llama? El rollo del pollo. El rollo del pollo. Y lleva pollo, ¿no? Sí. Mira, es una especie de hojaldre y bollería. Lleva pollo, bacon, queso cheddar y salsa barbacoa. Calentita y está buenísima. ¿Te está gustando a la gente que viene aquí? La verdad que todo el mundo que viene dicen que está muy buena. Nadie se deja nada e incluso han repetido ya. Probarla porque lo merece. ¿Las tapas que preparáis las incorporáis a los negocios? Pues el año pasado tuvo también mucho éxito y la verdad que no tuvimos un tiempo haciendo. Cuando hacemos el tema de salado la incorporamos, sí. Luego cuando termina la ruta tuvimos un tiempo haciéndola. Y si la gente la sigue reclamando, pues hacerla, un producto nuevo. ¿Y qué estás viendo de los gustos de la gente? ¿Qué le gusta más? ¿Carne, salado? Todo el mundo viene preguntando si es tapa salada, porque esto es una pastelería, a veces confunde, pero nosotros siempre damos tapa salada. Y la verdad es que la gente quiere salado y sobre todo sabores normales, y los niños preguntan todo qué lleva, porque claro, no quieren cosas raras, quieren cosas normales. Es importante también que cuanto más público le pueda gustar la tapa, mejor, ¿no? Claro, nosotros siempre hacemos una tapa, nosotros no hemos participado en la tapa infantil porque nuestra tapa siempre suele gustar a los dos públicos, porque el año pasado fue como una pizza, este año es una napolitana salada y suele gustar a los niños y a los grandes. Y es verdad que especialmente el público que viene a esta ruta son familias, ¿verdad? Sí, hay familia, mucha juventud, también viene gente mayor, pero sobre todo es juventud y gente joven. ¿Has conocido gente que venga de Málaga o de otros municipios? Muchísima. La mayoría de los primeros días, la mayoría del público es de Málaga. Luego este año, porque es festivo, pero siempre los viene, han sido gente de fuera. El pueblo suele salir más sábado y domingo, pero sí hay mucha gente de fuera y viene año tras año. Bueno, pues nada, ¿qué esperas de estos días que quedan de ruta? Pues que venga todo el mundo a probar nuestra tapa, que vendamos muchísimo y que nos votéis a la mejor tapa, a la mejor servicio y todo lo que se pueda. Pues nada, muchísima suerte y muchas gracias. Venga, a vosotros. Terraza de Finde, y Carmen dice que ya lo ha probado, estás con tu familia, supongo, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Está buena? Muy bien, está todo muy bien, la verdad que todo muy bueno, todo está muy bien, hay muchísimas mesas para sentarnos, hace mucho calorcito, así que apetece, la verdad que sí.
¿Cómo es que vienes de Málaga? Pues nada, pues como siempre la rutita va a hacerla con familia y con amigos. La hemos visto por internet. Sí. Y muy bien, vaya, ya hemos probado 5, pero ya no podemos más. Es difícil lo que las prueban todas, ¿verdad? Yo 16, ni de broma. Tanta bebida. Ni de broma. Mucha bebida para tanto. Claro, son 16. Si bebes 16 cervezas, ¿quién coge el coche para venir de vuelta? No. No, ante todo la seguridad, por favor. Sí, la verdad que sí. Venga, llevamos 5, la verdad que nos han gustado mucho. La que más nos ha gustado pues ha sido una ahí abajo en el restaurante de Rafi. La verdad que esa se lleva la palma, la verdad que sí. ¿Es el primer año que asistís? Sí, el primero. Y bueno, ¿qué tal? ¿Lo recomendaría asistir a este tipo de evento aquí en el interior? Por supuesto, la verdad que sí, que nos gusta muchísimo, la verdad. Pizarra es un sitio muy chulo. Pues que sigan disfrutando, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. En la esquinita se encuentra Isa con un grupo de amigas y bueno, me cuenta que ya has probado varias tapas, ¿no? Sí, he probado ya 5 tapas, he estado en el Postigo, en el Bodegón, en el 51, en la pizzería y ahora esta es la quinta, aquí en la esquinita. Y por ahora la verdad que estaban todas muy buenas. No sé, ¿de cuál pensáis que es la que más buena hasta ahora que hemos probado? ¿Cuál es vuestra favorita por ahora? Yo creo que la del Bodegón, ¿no? Y la del 51 también. Es que la del Bodegón siempre es una tapa estrella que suele conseguir algún premio en esta ruta de la tapa. Soy de aquí de Pizarra, supongo, ¿no? Lo conocéis muy bien, ¿no? Sí, y la verdad que destaca el servicio de la pizzería. Muy rápido, muy atento, en la mesa, todo. Yo creo que el próximo año a lo mejor puedes ser jurado tú incluso, ¿no? Sí, la verdad que me gusta ser crítica. ¿Te gusta la comida o eres tiquismiqui, por así decirlo? Me gusta, la verdad es que me gusta todo, eso es un problema porque me van a parecer bien todas las tapas, pero la verdad es que estaban buenas todas. ¿Y animaría a gente joven como vosotras a asistir aquí a la ruta? Pues sí, porque hay un ambiente genial y después de tomarte tus tapas puedes ir a los pubs que hay y te lo pasas genial, vaya, aquí se monta una buena fiesta. Todo el fin de semana. Sin parar. ¿Venís los 3 días o alguno? De día, de noche, de tarde, sin parar. Muy bien, entonces ya se ha convertido en uno de los grandes eventos de Pizarra, ¿no? Sí, el mejor, de los mejores. ¿El mejor? Bueno, después de la feria. Obviamente. Bueno, pues muchas gracias y que lo sigáis pasando así de bien. Gracias. En el Tabarrito, Paco nos cuenta cuál es la tapa que ofertáis este año. El cazón en adobo. Va frita y bueno, está muy buena. La verdad es que está exquisita. Un poco tirando para lo tradicional, ¿no? En este caso. Exacto, sí. ¿Y a la gente cómo está reaccionando? ¿Están repitiendo incluso? Sí, han llegado a verme ya algunas más. Y bueno, contento entonces con los resultados y repitiendo en la tapa, porque ya sabemos que habéis participado más años. Sí, ahora mismo muy contento. Vaya, esperemos de que le guste y que vengan más. Y a ver si hay suerte y ganáis alguno de los premios, ¿no? Sí, eso espero. Pues venga, muchísimas gracias. A ti, gracias.
con esto nos despedimos de la edición número 12 de la Ruta de la Tapa aquí en Pizarra. Esperemos que les haya gustado y se animen a asistir el próximo año.